Saludos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a NBR Noticias de este viernes. Ya estamos iniciando este viernes. Les saludamos desde la capital del estado de Chiapas, totalmente en vivo a través de la radio, ya sabe usted, 92.7 de FM. Le explico, 92.7 de FM, asentado en Tuxtla Gutiérrez, en la capital del estado de Chiapas, transmite 24 horas al día, los 365 días del año. Funciona como emisora piloto para más de 20 emisoras en igual número de municipios que retransmiten NBN Noticias. También estamos en redes sociales, en lo que es Tuning Radio. Es una aplicación en donde usted gasta poquísimo de su tiempo aire, porque es audio. Y también estamos en YouTube, estamos en lo que es la fanpage de Facebook, que transmitimos en tiempo real, que también se llama Impacto Radio 92.7 FM. También nos puede usted encontrar ahí. ¿Qué otro? Bueno, pues estamos allá en Frontera Comalapa, en el canal 24 de Cable Cristo Viene TV, y aquí en San Fernando Maxicable. Ahí estamos en todos estos canales, en todos estos espacios de comunicación, para que no haya justificación ni pretexto, para que no se informe como Dios manda. Y bueno, hoy ya estamos a viernes 22 de abril de este 2022. Y en este día, precisamente, la historia nos está indicando que en el año de 1519 Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, lo que ya hoy conocemos como Veracruz. Fue el primer asentamiento europeo en México. En 1854 murió el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia nacional, y hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, así le llaman. Y precisamente de este tema del Día Internacional de la Madre Tierra vamos a hablar en unos minutos más. Mientras tanto, yo también le comento que para este día, dentro del reporte del pronóstico meteorológico general que tenemos todos los días, pues bueno, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Y pues, ¿qué cree? Ya estamos en el frente frío número 44, que está asociado a una vaguada polar que se extenderá sobre el noreste de México, mientras que una línea seca se ubicará en los límites de Chihuahua y Coahuila. Estos sistemas producirán vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del país, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Dentro de este margen tendremos intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el estado de Chiapas, Oaxaca y la parte sur de Veracruz. Y en las temperaturas, pues bueno, miren, las temperaturas van a estar oscilando. Ayer llegamos también ya verdaderamente ya por la tarde bastante alto, ya pegando a los 40, 41 grados centígrados aquí en el norte, perdón, en el centro del estado de Chiapas. Y pues bueno, se esperan de 35 a 40 grados centígrados de nueva cuenta en el centro y sur del estado de Chiapas. Así que habrá seguir tomando las debidas precauciones y previsiones y todo lo que sea necesario, porque han sido bastante fuerte en los golpes, el golpe de calor. Parece mentira, pero sí se mantiene un poco complicado, delicado el asunto. Así que habrá que cuidarnos, ya sabes, siempre a la mano, líquidos para, de preferencia agua, para estarnos hidratando,
no salir en el horario de las 11 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde. De ser necesario, es verse obligado a salir, pues habrá que llevar alguna prenda a manga larga, ligera, algún sombrero, algún paraguas, alguna gorra que le pueda y ayude un poco a suavizar los rayos incandescentes del sol que se están poniendo en estos días. Bueno, estamos amaneciendo, a eso hubo un corte. 20 grados centígrados aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya está aclarando, amanecemos poco oscuro. San Cristóbal de las Casas, 8 grados centígrados. Tapachula, 22. Comitán, 13. Pichucalco, 22. Ciudad de México, 12. Guadalajara, 14. Y Monterrey, 23 grados centígrados. Así estamos recibiendo este viernes. Esperemos que sea un buen viernes y un excelente fin de semana en compañía de Dios y la familia. Para Chiapas, la información de este día: inauguran la exposición Café, Aroma y Sabor en el Congreso del Estado. Ayuntamientos deben respetar lineamientos de ley de obra pública. También en el Congreso se dice estar a la vanguardia en preservar la memoria legislativa. El Instituto de Administración Pública es sede de la capacitación de desigualdad de género y el diputado federal Jorge Luis Yavén dice que se está analizando penalizar el matrimonio forzado de menores de edad. Eso sí es una excelente, excelente propuesta legislativa, excelentísima, diría yo. Reconoce el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Secretaría de Marina por su labor en la protección y defensa de la soberanía nacional. Ya sé, el Tribunal Electoral ya está resolviendo medios de impugnación con la elección extraordinaria que tuvimos el pasado 3 de abril. También el mandatario estatal inauguró la remodelación del cuartel y entrega de equipamiento a policías en la ciudad de Tapachula, en donde aprovechó también a exhortar a la población a vacunarse contra el COVID-19. Todavía hay biológicos, no se preocupe usted, pero a la vez no se confíe. Ahí voy a ir. No se confíe. Si por usted, por alguna razón, circunstancia, lo que usted ordene y mande no se ha vacunado, ahí están los biológicos todavía. 11 casos nuevos de COVID en 6 municipios del estado de Chiapas. Y bueno, lo que tiene que ver con la comunidad cristiana a nivel global, le comento que Estados Unidos facilitará arribo de ucranianos que huyen de la guerra. Reelección del cristiano conservador Víctor Orbán deja a Hungría al margen del conflicto en Ucrania. Israel y militantes de Gaza intercambian disparos a medida que aumentan las tensiones en el Medio Oriente. Y bueno, más o menos eso es lo que tenemos hasta ahorita en lo que tiene que ver con la comunidad cristiana. A nivel internacional, pues qué le comento, Estados Unidos acordó con Cuba la reanudación de servicios consulares en la Embajada de La Habana. La acción implica la emisión de visados para inmigrantes y no inmigrantes de manera limitada a partir del mes de mayo. Y con eso se espera, ya que sea un caminito labrado y que se mejoren las relaciones entre esos países, y que obviamente, y lo más importante de esto, es que sus habitantes, los cubanos, ya empiecen a quitarse la bota del cuello que por más de 60 y tantos años han tenido en ese régimen castrista. Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves hacia Estados Unidos. La OEA suspendió a Rusia como observador permanente hasta que cesen las hostilidades contra Ucrania. Putin celebra la toma de Mariupol. Las gráficas verdaderamente terribles. El fiscal de la CPI pidió avanzar con la investigación contra el régimen venezolano. Y pues bueno, nuestro país pues ya se está viendo esos temas que le hemos estado hablando. Fíjense, es que hallaron un cuerpo, pero todavía no están en Nuevo León. No confirma si es el cuerpo de Devan y Susana.
hayan cuerpos sin vida en la zona donde desapareció Devane Susana, pero no están diciendo que sea de ella. México ya es el tercer receptor de solicitudes de refugio en el mundo, así dice la Comar. Juez dicta nueva resolución a favor de Gutiérrez de la Torre, no podrá ser sentenciado. El cómico Eugenio Derbez rechaza dialogar con el presidente sobre el Tren Maya. Otros ambientalistas están diciendo, sí, sí aceptamos hablar con usted, pero que sea allá, en el tramo 5, para que se vean allí y pues bueno, no evitar todo este tipo de situaciones, las trampas que le puedan poner en Palacio Nacional. En Tamaulipas, los vuelos privados del Truco, el truco de va por Tamaulipas en plena campaña para la gubernatura. Ejidatarios que se oponen al ANP, dice, en Texcoco toman alcaldía de San Salvador Altenco. Tribunal confirma que Gres Manero violó el debido proceso con Rosario Robles. Va otro round. Terrible. ¿Cómo conseguir los 400 millones de dólares del Powerball desde México? Ah, bueno, es una promoción que están haciendo para los que les guste apostar. Texas pacta con Coahuila reforzar seguridad en la frontera. Turnan Contraloría denuncias contra Samuel García y Mariana por uso de niños en promoción. Los excesos de las redes, de los humanos con las redes sociales, ahí están las consecuencias. El PRI, el PAN y el PRD denunciaron a Mario Delgado por financiamiento ilegal de la campaña en Tamaulipas. El Congreso de Oaxaca demanda a Murat insumos para expedir actas de nacimiento y matrimonio. Así se lo están dando a conocer. Y en otro aspecto también de la información nacional es que, pues bueno, la reforma electoral, están asegurando, la reforma del presidente, es regresiva. También están interponiendo denuncias, el PRD, PAN y PRI, denuncias contra un candidato de Morena en Tamaulipas. También están pidiendo a la ONU, los diputados, frenar campaña de odio de Morena. Y pues ya con eso del tendedero, no están dimensionando las consecuencias. Estos arranques que tienen estas gentes inexpertas en estos oficios, no están midiendo las consecuencias. Verdaderamente no están midiendo las consecuencias. ¿Sí? Y también así es de terrible de que se haga lo mismo por parte de la oposición contra los de Morena, ¿no? Entonces, aquí lo que se está censurando es la actitud, es lo que se está haciendo. Venga de donde venga, ¿sale? Bueno, así que esto y más, tenemos mucho más esta mañana, este inicio de día, en este viernes, aquí en NBN Noticias. Sean ustedes bienvenidos. NBN, el noticiero con visión cristiana que te pone al día con los últimos acontecimientos, presenta Noticiero Buenas Nuevas. Noticias locales, estatales e internacionales. Una buena nueva para tu diario vivir. Reflexión, salud, cultura, deportes, entrevistas y mucho más. NBN es Noticias Buenas Nuevas. En NBN Noticias, escucha lo más importante de la información en el estado de Chiapas. Bien, regresamos y nos vamos ya de lleno a la información. Le decía, vamos a tener dos reportes de Janet Rojas en esta mañana, en este día de NBN Noticias. Y bueno, le recuerdo que estamos de lunes a viernes, 7 a 8 de la mañana. Estamos totalmente en vivo. A las 2 de la tarde es retransmisión de esta emisión. ¿Sí? Estamos afinando algunos detalles. Esperemos en Dios que ya se dé, que ya confirmemos.
se los vamos a comentar y van a haber algunos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, algunos cambios. Y pues estamos esperando la confirmación de que se vayan dando estas cosas y obviamente sea aprobado por nuestro Padre Celestial para que pues no quede duda que la presencia de Cristo está en esto. Así que ya le avisaré de estos. Son cambios, son buenos cambios, esperemos en Dios que así sea. Bueno, le decía, vamos a tener esto, el reporte, pero antes de irnos con estos reportes, sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, que es una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas desde el año del 2009. Este día se celebra efectivamente, pero ya desde el año de 1970, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. 2 años después, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social de sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Así que a lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas, y en concreto en el vigésimo aniversario de la celebración en 1990. En Asia, por ejemplo, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de 2 toneladas. Imagínense, qué puercos, ¿no? Qué puercos, qué cochinos y qué desobligados. ¿Sí? Qué terrible. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar a uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Y cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, imagínense, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Es para que vaya usted viendo cómo se van registrando este tipo de cosas que posiblemente alguna vez nos enteramos. O lo declararon, estábamos enterados. Así que desde el 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado Premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. Cualquier persona o grupo puede optar a este premio, incluso puede participar nominando a alguien que crea que se lo merece. Puede tener más información sobre las pasadas ediciones ganadoras, novedades, todo lo recientemente a este premio en la página web de Campeones de la Tierra. Así que restaurar nuestra tierra para mejorar la salud humana, ese sería uno de los propósitos geniales que pueda tener el ser humano. La pandemia del coronavirus nos ha demostrado, sin lugar a dudas, que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales
a humanos. De acuerdo con el NUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos, y de ellas el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre la salud humana, animal y ambiental. Así que hoy hay que participar en este día, pero como una iniciativa, no que sea nada más hoy, que sean los 365 días del año que cuidemos a la madre tierra, como se le llaman aquí. Así que ahí está, si usted quiere compartir algún testimonio o algo que esté haciendo en su ambiente o en su misma casa, haga lo que haga, no olvide compartirlo en redes sociales con las etiquetas Día Internacional de la Madre Tierra. Etiqueta o hashtag es lo mismo, o Día de la Tierra. ¿Sale? Ahí está la invitación cordial para que pues vayamos haciendo conciencia. Nunca es tarde para iniciar y tomar conciencia. Bueno, vamos a la información entonces, aquí en el estado de Chiapas. Iniciamos con Janet Rojas, que nos da a conocer que Rutilio Escandón, el gobernador del estado de Chiapas, inauguró la remodelación del cuartel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y entrega equipamiento a policías allá en la ciudad de Tapachula. De Seguridad y Protección Ciudadana. Al inaugurar la remodelación y ampliación del cuartel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el municipio de Tapachula y hacer entrega de uniformes y equipamiento para el grupo antipandillas, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que la seguridad constituye el primer paso para garantizar el progreso de los pueblos. Por ello, seguirán invirtiendo en este rubro. Hemos invertido de manera importante en materia de seguridad desde que inició el gobierno, porque nosotros sabemos, tenemos conciencia que si hay seguridad, hay desarrollo y progreso. Todas y todos hacemos causa común gracias a esta propuesta del Ejecutivo Federal, que nos mantiene muy compactados con una sola misión, la de ayudar al pueblo de Chiapas. Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, precisó que hoy se cumplen 3 instrucciones del gobernador, como son fortalecer la seguridad en esta región del Soconusco, dignificar a las y los policías, a quienes se les entregan instalaciones dignas, equipos y uniformes para un mejor desempeño, y eficientar los recursos públicos, pues estas acciones se hicieron con ahorros y economías presupuestales. Esta es la información, me despido de ustedes. Ya les vamos a tener otra información con ella en unos minutos más. Le decía hace un instante que el Congreso del Estado, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, llevó a cabo la inauguración de la barra cafetalera a Café, Aroma y Sabor, Chiapas de Corazón, y exhibición de productos Tianguis de Corazón, evento realizado en la sede del edificio parlamentario. Al hacer uso de la palabra, el diputado presidente de la Comisión del Café, Mario Humberto Vázquez López, reconoció el trabajo del presidente Yamil Belgar al abrir las puertas del Congreso Estatal a productores de este sector que son parte importante de la economía de la entidad. Incluso dijo se crea un mercado interno, lo que ayudará para difundir ante los asistentes a este poder legislativo. Y también el diputado del trabajo agregó que esta actividad vino para quedarse, ya que dará espacio a todos los productores del aromático grano en el área del hemiciclo a Juárez, pero además adelantó que también habrá cabida a otros productos. Y pues bueno, a dar la bienvenida a los asistentes, Yamil Belgar, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, dijo que con este tipo de actividades se busca promover la comercialización directa entre productor y consumidor. Así también sostuvo que se busca promocionar el café local, incrementar el consumo, fortalecer la cultura y tradición por este aromático grano. Y en ese sentido subrayó que Chiapas es un estado con especial cuidado del cultivo y buena comercialización, y reseñó que desde 1947 se introdujo este producto a la entidad en Tuxtla Chicos. Y pues sí,
los que sabemos y conocemos del café, efectivamente hubo un momento que lo que es la costa Soconusco, la sierra de la entidad, y no se imagina, a tal grado que le llamaron el oro verde. Sí, así le llamaron oro verde a lo que es el café, pues la planta es verde, los granos y la pulpa y todo eso. Y pues de repente pasó situaciones que realmente uno no se espera y tuvo una caída terrible, terrible. Pero bueno, ahí está. Es buen café, café de altura, café de calidad, café de nivel. Y lo puede usted disfrutar en muchas mezclas, o el café puro, de cualquiera de las especies que haya de café, y usted va a disfrutar de un buen café chiapaneco. Hay que promover el consumo del café chiapaneco, que es de muy buen nivel y muy buena calidad. No le pide nada a ningún otro café, y me atrevo a decir que de ninguna otra parte del planeta. Ahí queda entonces. Bueno, vamos a cerrar este bloque y nos vamos con el reporte, otro reporte de Janet Rojas, que nos dice que el mandatario estatal chiapaneco reconoció a la Secretaría de Marina por su labor en la protección y defensa de la soberanía nacional. Escandón Cadenas asistió a la ceremonia del 108 aniversario de la gesta heroica de la defensa de Veracruz y a los héroes navales del 21 de abril de 1914, junto al comandante de la 14 Zona Naval, José Manuel Guido Romero, donde reconoció a las mujeres y hombres que integran la Secretaría de Marina, institución que, dijo, siempre ha estado al servicio de la protección y defensa de la soberanía nacional. Al subrayar la excelente relación que Chiapas tiene con la Secretaría de Marina, el mandatario estatal reiteró que su gobierno está comprometido a estrechar los lazos institucionales con la Armada de México para mejorar las tareas de vigilancia y seguridad, principalmente hacer un estado con más de 650 kilómetros de frontera y un litoral con el Océano Pacífico de más de 260 kilómetros. Desde Puerto Chiapas reconoció el invaluable apoyo que esta institución, junto con otras instancias del gobierno federal, han otorgado a Chiapas ante los diversos embates que ha sufrido a causa de fenómenos naturales, por lo que agradeció todas las acciones de auxilio que brindan para resguardar la integridad de la ciudadanía. Asimismo, destacó el respaldo que la Marina Armada de México brinda al país al auxiliar las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y colaborar en las distintas acciones que permitan preservar el Estado de Derecho y garanticen seguridad, paz, bienestar y justicia social. Hasta aquí mi reporte. Me despido de ti y del auditorio. Escuchas Impacto Radio, XHTGT, 92.7 FM. Estudios y oficinas en Tercera Poniente Norte, número 151, Colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Impacto Radio, sanando tu corazón. NBN Noticias, con Paco Andrade. En un momento continuamos con NBN, el noticiero con visión cristiana que te pone al día. Regresamos. Sonrisa.
Estamos de regreso en el noticiero Buenas Nuevas. A continuación, en NBN Noticias, la información más destacada a nivel nacional e internacional. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que estamos de nueva cuenta de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, en vivo totalmente, y a las 2 de la tarde es la retransmisión. Sí, y ya le estaremos informando, estamos concretando algunas cosas con la jefa, con la directora de la radio, y ya le estaremos comentando sobre cuáles son los cambios que le vamos a ir presentando. Fíjense ustedes que todas las mañanas, muy temprano, me mandan las portadas de los principales diarios a nivel nacional, en donde pues ya viene la información que se cierra prácticamente la de medianoche anterior. Ya se pronostican parálisis en inversión energética con todo este que tenga que se ha dado en los países, y se lo dije aquí con tanto ir y venir y hacer y deshacer, pues los inversionistas, pues no, lo que les desean es meterse en broncas, ¿no? A ellos les dicen hasta dónde pueden llegar, hasta dónde sus limitaciones, y a chambear, ¿no? Que ya hagan sus triquiñuelas y todo esto, pero eso ya es por parte de los políticos. No estoy ni cuidando a uno ni defendiendo al otro. Pero bueno, ya se hartaron de esas cosas, y eso, a lo mejor México ya está muy complicado, muy problemático, y pues bueno, ahí nos vemos si se va por otro lado. También le decía yo hace un momento que estaba chequeando una información y nos estaban diciendo que el cuerpo que hallaron en una cisterna, posiblemente era el cuerpo de Van, y finalmente la ubican en donde, a esta joven, donde la fiscalía ya había cateado en varias ocasiones, y pues que van encontrando el cuerpo de Devani en una cisterna. Desafortunadamente se ha confirmado que es ella. Híjole, terrible. Y bueno, pues ya sale, poco a poco sale el asunto. Ya salió el peine, como coloquialmente dicen. Pues ya Morena pide fondos urgentes para buscar litio. Así lo está dando a conocer desde la Cámara de Diputados. Dinero. ¿Qué quieren? Dinero. Siempre Morena y el presidente están en búsqueda de más dinero. Pero cierran la puerta a los inversionistas, se gastan todos los fideicomisos, y pues bueno, ahí está, desde la Cámara de Diputados se lista para este año una ampliación millonaria para la exploración del mineral. Servicio geológico, México pues está en desventaja para inversiones. ¿Ya ve? ¿Para qué se necesitan los inversores? No, verdaderamente esto está terrible. ¿Y de dónde quieren agarrar dinero? El dinero de los mexicanos. Como no le dicen nada, ¿sí? Como no protestamos por ese uso de recursos y tan irresponsable, eso es lo que está sucediendo actualmente. Terriblemente, pero así es. Ni modo. Así que, pues bueno, estoy checando toda la información que se cierra, pero ahí está. Bueno, ya vamos a cerrar este segmento. Les comento que los ayuntamientos deben cumplir con los lineamientos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024 presentado por el gobernador del estado de Chiapas. Así lo señaló la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz. Lo anterior al abordar tribuna para exponer sus argumentos a favor del punto de acuerdo, por lo que la 68ª legislatura del Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales para que la realización de obras públicas municipales lleven a cabo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios para su ejecución
en apego a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Si no se anden en salir, queriendo salir del huacal y construyendo en zonas que no se deben de construir, y eso para que no se provoquen ningún tipo de situaciones, porque ya ve que después vienen las situaciones. ¿Y quién dio la autorización? El presidente municipal. No se hizo la evaluación correspondiente, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién fue? El presidente municipal. Esas son las realidades de las cosas. Y bueno, en algo de deportes, antes de pasar a otras cosas, apoya el deporte a la selección de luchas asociadas para el marco regional. Se va a registrar y ya los chavos están entusiasmados, emocionados, y a darlo con todo. Seguramente vamos a tener buenos resultados. Los deportistas jóvenes chiapanecos siempre dan a buena resultados, aportan bien y muy bien al deporte chiapaneco. Y bueno, también aquí vamos a conocer los 10 años de tradición para los charros de Tecpatán, que van a tener próximamente su evento. Y pues también nuestro buen camarada, compañero reportero Iván Agüero, nos mantiene al tanto de todo lo que se está registrando. Será del 24 al 28 de abril, categorías AA y AAA. Están organizando este torneo, será en el lienzo Gualberto Álvarez López. Estos charros de Tepatán cumplen este 2022 una década de historia y tradición familiar, siempre orgullosos de sus raíces, de su gente y de su pueblo. Así que va a haber charrería el 24, del 24 al 28 de abril. Y también vale la pena compartir con ustedes que el chiapaneco Luis Mario Nájera Blechuger es el campeón panamericano de Taekwondo en Brasil. En este año, el director nacional de Oriente Internacional de Taekwondo, Jorge González Ríos, acompañado del entrenador Virgilio Velasco Osuna, entregaron reconocimiento al seleccionado nacional, dando un papel excelentísimo, excelentísimo en la Asociación de Oriente Internacional de Taekwondo, reconociendo al seleccionado nacional chiapaneco. La medalla de oro de la categoría K44 menos 80 kilogramos, perdón, y el título de monarcas por el equipo en el campeonato panamericano G4 para así dice, Taekwondo en Brasil 2022, que se llevó a cabo del 13 al 15 de abril, hace apenas unos pocos días. Así que es reciente este evento y excelente con Blechuger, excelente expositor de esta disciplina deportiva. Bueno, vamos a dar el salto a lo que tiene que ver con la comunidad cristiana a nivel global. Le decía hace un momento que Estados Unidos va a facilitar el arribo de ucranianos que huyen de la guerra. El gobierno del presidente Joe Biden facilitará el arribo a Estados Unidos de ucranianos que huyen de la guerra, mientras al mismo tiempo trata de cerrar una ruta informal a través de México que ha emergido en las últimas semanas. Un programa anunciado el jueves pasado acelerará el proceso de las solicitudes de refugiados ucranianos y otros que huyen de la guerra, pero ya no otorgará rutinariamente el ingreso a todo aquel que se presente en la frontera de Estados Unidos con México, solicitando asilo como lo han hecho miles desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Estados Unidos dice que espera admitir 100.000 refugiados de Ucrania y unos 15.000 han llegado desde el inicio de la invasión, principalmente a través de México. A partir del lunes, esa ruta ya no será una opción, excepto en circunstancias extremas, dijeron las autoridades. Solamente que se estén colando otra gente, por eso es que ya pusieron límites. Es un esfuerzo de Estados Unidos para cumplir con su promesa de ayudar a las naciones de Europa del Este a lidiar con los 5 millones de refugiados que han huido de Ucrania, mientras trata de reducir la cantidad de migrantes que buscan cruzar la frontera desde México, lo que se ha convertido en un desafío político para esta administración. Pues ya, pues me imagino que han de estar saturados, ya el presupuesto no les alcanza para estar, pues obviamente, su constitución como la nuestra, se hace responsable de las gentes que estén en ese país. ¿Sí? Y así sucede con la nuestra cuando van los migrantes pasando por México, también es nuestra obligación
de que vayan gozando de buena salud y no les pase nada en el camino, porque es responsabilidad de la nación. Esa es la realidad. Pero bueno, la reelección del cristiano conservador Víctor Orbán deja a Hungría al margen del conflicto en Ucrania. A medida que los países de todo el mundo toman partido en la guerra de Rusia contra Ucrania, un país de la OTAN sorprende por su negativa a ayudar a su vecino europeo. Este mes el conservador cristiano Víctor Orbán ganó fácilmente un tercer mandato consecutivo como primer ministro de Hungría, a pesar de que se formó una gran coalición política contra él en su país. Las críticas a sus políticas conservadoras por parte de la Unión Europea y los regaños públicos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que no estaba haciendo suficiente para ayudar a Ucrania a repeler a Rusia. Esta victoria también será recordada por el resto de nuestras vidas, así dice. Y pues bueno, vamos a ver en qué beneficia a la comunidad cristiana la reelección por tercera ocasión de este personaje. Y pues bueno, que le quiero también ir diciendo en unos minutitos, no se vaya usted, en unos minutitos le voy a compartir la reflexión de hoy, 22 de abril de este 2022. ¿De qué le voy a hablar? Pues bueno, le voy a compartir sobre un tema que ya se me está dando la idea. Yo quiero ser un elefante. Así se titula la reflexión del día de hoy. A ver qué mensaje nos quiere enviar el Señor en este día, en esta reflexión, pues en unos minutitos más. Bueno, vamos allá a ir cerrando. Pues ahí ya ve que lo que le decía, le he venido comentando en algunas ocasiones sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un precandidato que arenga, pero no entusiasma. El secretario de Gobernación viajó a Chihuahua, Coahuila, Sonora y San Luis Potosí para promover la participación en la consulta de revocación de mandato, pero en ninguna de esas entidades su operación fue suficiente, porque la participación ciudadana quedó muy por debajo de la media nacional. Obviamente es preocupación para Palacio Nacional, porque pues de eso dependía también el posicionamiento del candidato del presidente, que realmente es él. Quieren ir desviar con la señora Claudia Sheinbaum, pero pues no da para más. Y pues bueno, se están dando estos tipos de situaciones que verdaderamente no debemos estar metidos en esta dinámica. No nos conviene a nadie, ni a los diputados, ni a los políticos, ni mucho menos al presidente, y mucho menos a los mexicanos, a todos los que habitan en este país, estar en esta situación, en este jaloneo innecesario, de dimes y diretes, que sí, que no, que sí, que haciéndose daños, haciendo divisiones, tú eres esto, yo soy lo otro, los de siempre, los de esto, aquí, pues bueno. Y todavía se dan los ecos de la reforma eléctrica. El diputado Gabriel Cuadri dice, traición a México es matar a los niños con cáncer. Y ahí se empiezan los dimes y diretes, ¿no? Luego consejero presidente del INE sobre la reforma electoral, Lorenzo Córdoba, dice que no es indispensable una reforma electoral, pero la necesidad del Palacio pues dice todo lo contrario. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está denunciando insalubridad y abusos en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León. Está lloviendo en Nuevo León y bueno, pues deberían hacer esta vuelta aquí a Tapachula y vieran cómo está también ese lugar del INN para ir checando esta situación. El papá de Devani, es una información que se subió a las 4 de la mañana con 50 minutos a través del universal.com.mx, dice, mi hija está muerta y estoy molesto y no sé qué hacer. Así lo declaró el padre de Devani Escobar. Tras el reconocimiento de la vestimenta que portaba el día de su desaparición, Mario Escobar, padre de Devani, denunció que hubo irregularidades en la búsqueda. La fiscalía aún no confirma la identidad, por eso le decía hace rato. Pues ahí va este asunto. Doloroso, verdaderamente. Doloroso. En fin, vámonos, nos retiramos y nos regresamos. Nos vemos ya
Escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde la retransmisión. Ya le daremos algunos detalles que vamos viendo para que usted esté atento en NBD Noticias. Vamos a la reflexión del día de hoy. Las buenas nuevas llegaron a NBN. Buenas nuevas. Bueno, le decía hace un momento, yo quiero ser un elefante, así se intitula la reflexión de este día. ¿Y de qué le quiero decir o qué se le quiere comentar a través de este mensaje de viernes? En esta oportunidad, quisiéramos compartir un poema reflexivo que viene dentro de esta reflexión, valga la redundancia, que dice: yo quiero ser un elefante, con pies grandes y pesados para tenerlos bien fijos en la tierra y no elevarme, con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar a ciegas, con la boca pequeña para no hablar demasiado, tener la piel áspera y dura para soportar cicatrices de la vida y su gran memoria para nunca olvidar quién realmente soy. Termina este poema. Se considera que todos quisiéramos ser como un elefante por estas características, pero a pesar de nuestra debilidad, no es imposible alcanzar este propósito. En 2 Corintios 12:9, en la versión Reina Valera 60, nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como seres humanos, somos débiles, somos imperfectos. Quizá podríamos compararnos a un insecto en lugar de un elefante, frágiles y sensibles, aunque parece un panorama desolador. El Señor nos dice: gocémonos en las debilidades para que repose en nosotros el poder de Cristo. Lo que trata de decir aquí es que no podremos ser fuertes como el elefante por nuestra propia cuenta, sino con la ayuda del Señor. Es decir, que no es imposible cuando confiamos en Él. 2 Corintios 12:10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo manifiesta una enseñanza profunda con estas palabras: cuando soy débil, entonces soy fuerte, o entonces fuerte soy. Aunque parece una contrariedad, en realidad es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de crecer en humildad, en formación y el paso para confiar en el amor de Dios. Y finalmente, con eso nos retiramos. Es en nuestra debilidad que su poder será más fuerte. Por tanto, si usted hoy, en este instante, en este momento, se siente débil, está enfrentando problemas o conflictos, debemos gozarnos. Ay, sí, qué fácil. No es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero debemos de tratar de que dentro de nuestra debilidad, en medio de los problemas y conflictos, debemos gozarnos. Debemos decir las palabras: fuerte soy en Cristo. Y no olvidemos que con Él no solamente no seremos insecto, sino lograremos ser ese elefante del poema que les leí hace un momento. Solo Jesús nos llevará al camino de la transformación. Nos retiramos. Que tenga usted un excelente viernes y un mejor fin de semana en compañía de Dios y la familia. Pásela bien. Dios le bendice. NBN. Buenas nuevas. Usted ha quedado bien informado. Bien informado. Escúchenos en la próxima emisión de lunes a viernes. NBN, el noticiero con enfoque cristiano.